37 minutos han pasado ya la hora 9 en toda la República Argentina. Y nos vamos rápidamente a exteriores, ahora con Iván Bermúdez. Iván, buenos días, ¿cómo estás? Hola Eduardo, hola Fernando, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, Iván, contanos, ¿dónde estás en esta hora de la mañana? Lo que es inmediaciones del departamento de Rivadavia. Bien, chicos, el saludo para ustedes, para todos los oyentes de la radio. Bueno, como todos los días martes, Ciudad FM cubriendo todo lo que tiene que ver con las novedades del Consejo Deliberante de Rivadavia. Y hoy para contarles algo muy importante a todos los vecinos, y es que ya comenzó la remodelación de la planta alta del Consejo Deliberante de nuestro departamento. Sabrán ustedes que el año pasado y principio de este año se remodeló la planta baja del Consejo Deliberante, y desde hace días que ya está cerrada la Sala Bandera Argentina porque ha comenzado con su remodelación. Estamos junto al presidente del Consejo Deliberante, Lucio Gutiérrez. Lucio, primero que nada, buenos días. Es así, ¿no? Ya hoy van a tener que sesionar en el Teatro Bianchi porque ya se está remodelando la planta superior. Buen día. Buenos días, Iván. Así es. Muchísimas gracias por el acompañamiento, como lo hace Ciudad FM todos los días martes. Y es como decías, a partir de la semana pasada, en realidad el miércoles de la semana pasada, se comenzaron las obras de remodelación de la Sala Bandera Argentina, que es el primer piso del Consejo Deliberante. Estamos trabajando en todo lo que es la remodelación del sistema eléctrico de la parte de arriba, todo lo que es el techo, el cielo raso suspendido, y la adaptación de los baños de abajo y de los baños de arriba, los baños de abajo sobre todo para personas con capacidades diferentes, y los baños de arriba toda la remodelación que va a incluir una sala de lactancia para aquellas mamás que necesiten darle el pecho a sus bebés. Lo van a poder hacer, va a estar abierta al público, lógicamente, y lo van a poder hacer acá en el Consejo Deliberante, en el primer piso, en un ámbito de higiene, en un ámbito de intimidad, en un ámbito confortable, para que puedan darle la teta al bebé y cambiarlo. Van a tener los baños con cambiadores adaptados para poder cambiar a los bebés. Así que, bueno, estamos haciendo toda esta remodelación, un conjunto de novedades también, todo lo que es la parte de internet, y a propuesta justamente de ustedes, un pequeño estrado para la prensa también, que va a tener un lugar, de mejor visibilidad en las sesiones que va a haber mucho público, y sobre todo con todos los elementos tecnológicos para que puedan ustedes recoger la información directo desde la sala de sesiones, en el momento en que se está haciendo la sesión del Consejo Deliberante. Así que, bueno, estamos remodelando la planta alta, tenemos un plazo de obra de 60 días, estamos esperanzados en que la empresa lo pueda terminar en un plazo menor, porque la verdad que el avance que está haciendo la empresa, es una empresa de acá de la zona este, es muy muy importante. Así que, bueno, les pedimos paciencia, sobre todo a los empleados y a los concejales en este sentido. Vamos a sesionar los días martes en el mini teatro Enzo Bianchi, así que en el horario de la mañana. La pregunta sería, Lucio, ¿con qué fondos se está haciendo esta remodelación? ¿Son fondos propios que tiene el Consejo? Sí, es con presupuesto propio del Consejo, fue aprobado en el presupuesto de este año, fue aprobado el año pasado en el presupuesto de este año. Son con fondos propios. Otra de las dudas, Lucio, tiene que ver con la accesibilidad, porque había también una idea de tratar de montar una especie de telesilla que pueda hacer más fácil el acceso a las personas que tienen disminuida su movilidad. ¿Esto sigue en pie? Así es como decís, el proyecto está presupuestado, pero desgraciadamente por la demora que tuvimos desde el Ejecutivo en la adjudicación de esta obra, vos sabés, la realidad del dólar ha duplicado en poquitos meses su precio, y la silla, por desgracia, está cotizada en dólares, una silla de origen italiano, es importada, así que subió mucho el precio de la silla y materialmente no la vamos a poder tener este año. Estamos pensando en presupuestarla para el año que viene, con el dólar, con el precio que tienen. Esperemos que en esta banda, más de esta banda, no fluctúe, que se ha propuesto desde ayer
la banda del dólar entre 34 y 44, como todos sabemos. Así que bueno, lo vamos a presupuestar para el año que viene, esperando que rápidamente se pueda implementar este sistema desde una silla eléctrica con batería, es de origen italiano, no se fabrican acá en el país ese tipo de sillitas. Es muy práctico porque se pone, no se rompe el edificio, se pone directamente en la baranda de las escaleras que actualmente están en el Consejo, así que bueno, tiene una batería de una duración de 24 horas, o sea, es muy práctica, sirve incluso hasta en los momentos de sismo, se pueden utilizar estas sillas como si se utilizara una escalera, ¿eh? Así que bueno, por eso fue pensado, para eso fue diseñada, pero desgraciadamente está atada al precio del dólar y hemos quedado muy atrás con el presupuesto que se hizo a principios de año. Lucio, ya se remodeló la planta baja del Consejo, donde cada concejal tiene su bloque, ahora se está remodelando la parte superior, donde se van a hacer las sesiones, y en lo que tiene que ver con la remodelación administrativa también, han estado con el tema de las normas ISO y demás. Así es, Iván, así es. Gracias a Dios hemos certificado la última etapa el día lunes, el día jueves y viernes de la semana pasada hemos aprobado la certificación de la última etapa de las normas ISO, así que si Dios quiere, a fin de mes iremos a buscar nuestro correspondiente certificado en IRAM, que nos certifica como Consejo Deliberante, certificando normas de calidad administrativas y legislativas dentro del HCD. Así que estamos muy orgullosos de eso, es un trabajo muy grande que ha hecho todo el personal del Consejo Deliberante junto con los concejales, han normatizado su trabajo, lo han hecho más eficiente, lo han hecho más transparente, van a poder seguirse los procesos tanto administrativos como legislativos, así que creemos que es un paso muy importante para el Consejo Deliberante de Rivadavia. Hablaba Luce de remodelación, de hacerlo más moderno al Consejo. Hace un par de semanas la edil Analía del Río presentó un proyecto para que el Consejo tenga sus redes sociales oficiales para comunicar a la gente todo lo que se hace acá. Este proyecto fue aprobado, se va a implementar. Fue aprobado y lo estamos implementando ya. Nos está ayudando una consultora nos va a diseñar la red social, nos va a hacer el rediseño de la página web también del municipio y nos va a preparar nuestros empleados, va a dejar todo el know-how, todo el conocimiento exactamente a nuestros empleados para que puedan manejar la red social. Lo importante de esto es que lo vamos a manejar oficialmente, o sea, lo van a manejar nuestros empleados, no va a haber manejo de parte de los concejales en la red social oficial del Consejo. Una buena herramienta también para que los vecinos se comuniquen con el Consejo. Por supuesto. Este año hemos aprobado la ley de acceso, hemos adherido a la ley de acceso a la información pública y esto estaba dentro de nuestro plan de trabajo, podernos comunicar rápidamente de una forma eficiente con el vecino, así que es una de las imposiciones que nos hemos puesto, tanto en las normas de calidad como en la adhesión a la ley de acceso a la información pública. Lucio, está por comenzar la sesión, así que no le robamos tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande, Iván, y gracias por estar presente siempre en el Consejo. Eduardo, escuchá la palabra de Lucio Gutiérrez, presidente del Consejo Deliberante Rivadavia, contándonos acerca de la remodelación de la parte superior de este edificio deliberativo. Recuerden ustedes que ya se remodeló lo que es la planta baja, hizo un trabajo realmente muy importante para que ahora los concejales puedan trabajar de manera más cómoda, y ya se está remodelando la parte superior, donde se hacen las sesiones. Es por ello que desde hoy y por los próximos 60 días, las sesiones del Consejo Deliberante se van a trasladar al Teatro Luis Enzio Bianchi. Bien, Iván, no sé si ya tenés la orden del día para ir adelantando hasta algunos temas que se van a tocar en lo que es la sesión de hoy, o te dejamos trabajar para lo que va a ser obviamente una sesión en la cual ya hemos anticipado ayer que tal vez van a presentar algunos proyectos con el tema de Ciudad Provida en Rivadavia. Exactamente, ya tenemos la orden del día de este 2 de octubre, varios comunicados oficiales, peticiones particulares, entre ellas figura hoy como petición particular, Eduardo, la carta abierta que ha enviado el Partido Socialista con respecto a la declaración del departamento como una ciudad provida.
así que vamos a estar atentos en la sesión que comienza en minutos para ver cómo se trata este tema. Le propongo finalizar aquí este móvil, Eduardo. En el próximo contacto ya vamos a estar en vivo desde el Teatro Luis Enzo Bianchi, donde va a comenzar una nueva sesión del Consejo Deliberante. Perfecto, Iván, te dejamos trabajar y bueno, debutar en un nuevo lugar, el Consejo Deliberante. Así que bueno, ya en minutos estamos en contacto de nuevo. Perfecto, chicos, un saludo allí en estudio. Nos vemos enseguida. Nos vemos. Ahí la palabra entonces de Iván Bermúdez, que en este momento está haciendo exteriores desde el Consejo Deliberante. En esta ocasión, en el Teatro Luis Enzo Bianchi, donde se va a hacer realizar la sesión desde hoy hasta los próximos 60 días por remodelación, recordemos, en lo que es el Consejo Deliberante en la parte de arriba. Así que, bueno, tenemos ahí todo lo que pasa en el Consejo en la mañana de Impulso Ciudad. 9 de la mañana, 48 minutos, temperatura actual de 7 grados, así que seguimos aún con estas temperaturas en el departamento de Rivadavia. Nosotros le ponemos calor a la mañana de la 90.5 con muy buena música.